Días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Rotero Banel. El día de hoy con un tema para los emprendedores, para todos aquellos que pretendan iniciar un negocio. Y yo creo que este programa entonces es para todo mundo. Todo mundo debería de verlo, porque finalmente hay que emprender en esta vida, hay que hacer, abrir algún negocio y emplearse uno mismo. Y para desarrollar el tema, la verdad estoy muy contento. Dos grandes expertos, dos gentes muy conocidas por todos ustedes. Nos acompaña el decano de la Facultad de Contaduría y Administración en materia fiscal, el maestro, el contador público o certificado de profesional certificado en fiscal, Baltasar Ferrino Paredes. Balta, gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto. Tú sabes que mi UNAM es mi UNAM y ocupa el primer lugar en mis prioridades. Sí, próximamente cumpliré 50 años de profesor universitario. ¡Wow! No, bueno, es fácil decirlo, pero es toda una vida. Es toda una vida. También nos acompaña alguien, pues, no tan antiguo, pero sí con gran experiencia, grandes conocimientos y además con su gran sencillez, licenciado en contaduría pública y especialista fiscal, Sergio Abarca Téllez. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, es un honor estar aquí en este recinto, hablar en materia fiscal y muchas gracias por invitarme con mucho gusto. Y no tengo duda, el corazón y parte de la conciencia, Facultad de Contaduría y 100% UNAM. Bien, vamos a empezar con el tema. Alternativas fiscales para la constitución de un negocio. Queremos apoyar a los emprendedores, pero hay datos duros de estadísticas de los emprendedores, mi querido Sergio, si quisieras platicarnos un poquito de ello. Sí, mira, hablar de lo que son las micros, medianas y pequeñas empresas, las MIPES. Entonces, estamos hablando que en México existen o hay, de acuerdo a estadísticas, un poco varía la cifra, entre 4.5 y 5 millones de este tipo de empresas. Ahora, hablar de este tipo de empresas tiene una importancia muy relevante en materia económica y en materia de empleo. Generan el 72% del empleo en México y contribuyen al Producto Interno Bruto en un 52%. Wow. Entonces, son dos cifras muy importantes en lo que estamos haciendo mención. Ahora, el tema que comentas, creo que habría dos puntos importantes adicionales. Un emprendedor, normalmente los emprendedores del 100% que inicia, aproximadamente el 75% cierra el segundo año. Ese es un punto importante. Y el otro punto que valdría la pena resaltar, este tipo de actividades, los emprendedores, hablando sobre algunas cifras que logré ubicar, estamos hablando que el 89% de ellos inicia con dinero propio de la familia. Entonces, figúrate, inicio con el 89%, tengo el riesgo de cerrar, de ahí la importancia del tema que estamos comentando y no tengo la menor duda que hablar de este tema, a diferencia de muchos otros, en este momento es muy interesante porque estás hablando de una perspectiva diferente y oportunidad de estar trabajando y crear negocios, porque tal parece que las disposiciones fiscales, las autoridades y muchas circunstancias que conocemos, la incertidumbre, la inseguridad y muchas cosas que están pasando, atentan directamente con lo que serían los emprendedores y las empresas. ¿Nos podrías decir más o menos si tienes una idea? Claro, si tienes una idea de cuántos de estos emprendedores estamos hablando que sean mujeres y cuántos que sean hombres.
Mira, el 66% son hombres y el 34% son mujeres. Hay una variación, reitero, son las estadísticas que yo he estado ubicando en este sentido, en esta parte. Pero fíjate que si volteáramos, esas son estadísticas recientes, si volteamos a ver probablemente las de principios de siglo, pues yo creo que el número de mujeres era mucho menor. En porcentaje, eso es, no sé qué opines, Baltasar, pero yo creo que ha ido aumentando el número de mujeres que emprenden un negocio. No, desde luego que la mujer ha participado en los últimos años en forma significativa, misma nuestra carrera de contador público, déjame decirte que hoy por hoy alrededor del 60-70% son mujeres. Vemos la población en nuestros salones de clase y la mayoría son mujeres, pero esta es la importancia. Ahora, mencionaba Sergio una cifra que es apabullante, que el 75% al segundo año muere. Hay una mortandad de pymes como no tienes idea. Y todo es por causa de que no saben o no quieren aplicar unos estudios previos de qué va a pasar con mi negocio. ¿Cómo cuáles? Existe en nuestra carrera en la materia de presupuestos. Y este presupuestar de cuál va a ser mis gastos, de cuáles van a ser mis ingresos, bla, 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 de determinar un punto de equilibrio, cuál es la venta mínima que tengo que llevar a cabo para poder cubrir mis gastos. La familia me parece que es un elemento también muy importante, pero también se convierte en un lastre. Porque tío, tú que vas a poner un negocio, acéptame a trabajar contigo. Espérame tantito. Yo lo que necesito es gente especializada, gente con capacidad, y el corazón mata carita, mata conocimientos. ¡Wow! Entonces, esto no puede ser para las pymes. Si vas a desarrollar un negocio, tienes que empezar como emprendedor. Un hombre duro, un hombre visionario, un hombre que esté actualizado. Hoy los cambios tecnológicos que estamos viviendo nos están echando a la basura, pues muchísimos productos que antes pensábamos que iban a durar para toda la vida. Desde que te anuncian un cinturón, desde que te marcan un celular, desde que hoy la inteligencia artificial, desde bla, 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 tantos conceptos tecnológicos. Yo entiendo que hay gente joven muy hábil en manejar un celular. Entiendo que hay gente joven también manejando un Word. ¿Es suficiente? No. Esto hay que ser competitivos. Y tenemos que la necesidad de tener que tener gente que maneje programas integrales, no parches. Un emprendedor debe de trabajar a través de un programa. Son las ERP de alguna forma o los programas comerciales. ¿Serán suficientes pichicatear nada más comprar el de nóminas o comprar el de contabilidad o comprar el administrativo? No, tienes que comprarlo integral. Si no, no te metas en esto. Deja tu dinero en el banco y te va a dar un rendimiento, pero no vas a perder. En cambio, si te metes de emprendedor, vas a perder tu patrimonio y el de la familia. Y en este sentido, Balta, si tú lo ves ahorita, si inviertes en CETES, ¿qué porcentaje te está dando de rendimiento? 10.5. 11.5. Con un negocio, emprende un negocio, claro, y que te deje ese 10, ese 11%. Después de gastos, de impuestos. Entonces, un emprendedor tiene que pensar en dos. Si pongo a trabajar el negocio para que tengas ese beneficio, o que el dinero lo pongas a trabajar para que te dé a ti. Entonces, es una perspectiva importante y es un momento muy interesante como lo estamos planteando. Es emprendedor. ¿Qué requieres? Ya no te puedes ir tantaño. Y digo, ¿para qué te metes en complicaciones? Inviértelo, no tienes ningún riesgo y estás cobrando esa cantidad. Acuérdate que ya lo dijo el filósofo de Ciudad Juárez. No me digas. Pero qué necesidad. Entonces, deja tu dinero en el banco, deja tu dinero en una casa de bolsa, invierte en renta variable. Las empresas que cotizan en bolsa están con gente especializada, de muy alta capacidad, de muy alta competitividad. Y te pregunto a ti, emprendedor, ¿vas a competir con ellos? Si vas a emprender, tienes que competir. Ahora, yo como cliente de unas empresas que cotizan en bolsa, de entrada te voy a pedir 1,000 registros.
Necesito que me entregues un CFDI con estas características. Necesito que estés registrado en el REPSE. Necesito que apliques la NOM 35. Necesito que apliques la NOM 37. ¿Y de qué me estás hablando? Bueno, son todos los conocimientos que tienes para poder tener un negocio. No es entrar nada más en darte de alta en un registro federal de contribuyentes. Y expedir CFDI. No, es un mundo de conocimientos que tienes que tener. No tienes idea de cómo hacer eso, contrata a un contador. Pero es que es muy caro. Entonces no te metas en esto. Claro. Fíjate que el otro día platicaba yo con unos financieros y me presentaban, como tú bien has dicho, un presupuesto. Y lo primero que les dije es un presupuesto para un proyecto de inversión. Y lo primero que les dije es, a las gentes a las que ustedes le están haciendo el proyecto de inversión, va a reventar. Salvador, eres fiscalista. Somos financieros. Aquí está el proyecto. Sí resulta, sí produce. Y les digo, sí, nada más que se les olvidó un detalle. Hay cuotas de seguridad social. Y en tu presupuesto presupuestaste la nómina, pero no presupuestaste el seguro social, el Infonavit. Y le dije, y si tú me estás diciendo que este proyecto te va a dar un rendimiento del 10% sobre la inversión libre de impuestos, que es menor que los CETES. Fíjate. Y no has contemplado la seguridad social. Pues por cada peso que pagas de sueldo, más o menos, Valta, estás hablando de 30 centavos a 40 centavos. De 30 más. A 40 centavos. Yo me iría por los 40 centavos. Y yo te diría que a futuro, por la reforma de pensiones, nos iríamos hasta 50. Porque está incrementando las. Así es. Y la reforma de tratar de reducir las horas de trabajo, mi costo va a ser mayor. ¿Puedo competir con eso en mi proyecto de emprendedor? No es que quiera ser negativo, no soy realista. No es que quieras detener a los emprendedores, ¿no? Sino que no pierdan su inversión, su es dinero. Correcto. Pero sí hace falta que haya emprendedores en este país. No hay duda. Y si me permites, hay una cifra que hicieron de un estudio para efecto de los emprendedores, pero aproximadamente del 36 y el 40% no tienen la más mínima idea de lo que es una planeación financiera en emprendedores. Entonces, si tú lo ves, no tenemos duda que es un motor en la economía del país, en la parte de empleo, pero iniciar tenemos una circunstancia muy particular que habría que estar viendo claramente. Y comentaban hace un momento, Balta, Salvador, de un contador. Yo creo que aquí lo importante es como cuando hablamos del médico. Antes, anteriormente, yo recuerdo, no sé ustedes, ibas con tu médico general, pero ya en la actualidad dices, tienes que hablar de ir a ver a los especialistas. ¿A cuál tienes que ir a ver? En mi caso, al geriatra. Bueno, Baltasar. Estamos. Cállate, amigo. Estamos en el mismo consultorio. Estamos en el mismo. Compartimos médico y lástima que no sea el honorario del médico, pero a los tres nos pone igual. Pero es importante, yo creo, ese especialista y qué habría de considerar una parte financiera. Y si me permite nada más para terminar mi paréntesis, el otro punto que tendríamos sería la parte legal, que sería toda la parte de trámites y cuestiones de este tipo. La parte jurídica, que yo ahí lo abriría en la parte fiscal, laboral, en la parte laboral y en la parte administrativa. Sí, e iría con una parte adicional todavía con lo que es la parte de financiamiento. Para efecto de hablar de emprendedor, camina y quita esa contingencia que tienes de fracasar en este sentido. O sea, no te conviertas en ese 75%. Ayudemos a reducir ese 75% a que se invierta, ¿no? Que al revés. Que el 75% después de dos años sean exitosos. Sí, porque hablan de que aproximadamente un 36% o 40% fracasa. Entonces, esto es tratando de poner una base de lo que estamos comentando. Y creo que la importancia del tema resulta muy importante con lo que estamos comentando, ¿no? Sí, yo pensaría que el emprendedor tiene que allegarse a escuchar este tipo de programas para poder determinar si le sigue o no le sigue. Hoy hay aplicaciones, yo le llamo Sangogle, en donde tú le haces una pregunta a tu celular y le preguntas, oye, ¿cómo debo de iniciar un negocio? Y
todavía más aplicable si le preguntas a inteligencia artificial. Si le preguntas a Alexa o a una de esas cosas, ¿no? Ya todas esas máquinas te van a dar una respuesta. ¿Por qué no preguntarle qué riesgos voy a tener si pongo un negocio de compra y venta de zapatos? Nada más, estés bien despierto, te tomas un cafecito, sí. No te vayas a dormir, porque si haces esa pregunta se va a tardar un buen rato en decirte los riesgos que estamos platicando ahorita. Y no se trata de desalentarlos, ¿no? Hay gente creativa en todo esto, pero insisto, los requisitos legales, como lo dijo Sergio, el enfrentamiento a un SAT, de que si no hace las cosas bien te va a romper el osito Bimbo. Segundo, también por otro lado, las obligaciones estatales. ¿Sí? No hay que olvidar que para estos efectos el gobierno estatal cada vez quiere recaudar más o controlar más. Entonces, ese control, la única forma de lograrlo es a través de establecer requisitos para el uso de suelo o, en su caso, también para que puedas poner tu negocio. Tu licencia de funcionamiento, el visto bueno de seguridad, de bomberos, son una cantidad de requisitos y luego vienen las obligaciones fiscales. Y luego va a aparecer también el Seguro Social, va a aparecer el Infonavit. El impuestos estatales, nóminas, predial. Bueno, agua, sí. Cuestiones, pero predial es diferente, perdónenme aquí. ¿Por qué se lo paga quien es el propietario? Pero sí, es una cantidad de obligaciones que tengo que presupuestar. Por eso es importante el dato que tú decías. Tengo que hacer un presupuesto y tengo que allegarme de los asesores. Son muy caros. Yo creo que es más caro cerrar a los 2 años, ¿no? Pero, perdón, yo creo que hablar de emprendedores es un tema que ha visto simposios. Hablo yo de la Facultad Tecnológico de Monterrey, Cámaras de Comercio. Créeme que hay bastantes lugares donde puedes tener el apoyo. Creo que todas las universidades, tanto públicas como privadas, la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la Universidad de La Salle, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, todas, la Cámara de Comercio, tienen programas de apoyo a emprendedores. No necesariamente tienes que gastar, pero además no lo ves como un gasto, es una inversión para que no formes parte de la estadística. Así del 75%. Sí, me decía en un momento dado mi querido amigo Efraín Lechuga Santillán, que es un especialista en desarrollos empresariales, él comentaba que llegaba en el extremo hasta el 90% de la mortandad de pymes. Cuidado con esto. Ahora, una vez que has pasado la raya y que has vivido la experiencia y que te estás proyectando con la modernidad y la actualidad del mundo tecnológico, en todo caso dirás ya, voy por delante. Pero tienes que tomar en cuenta todo esto. Es decir, ¿a quién invito a trabajar? ¿A gente especializada? Es muy cara. No, mejor invito a mi familia. Mis amigos. ¿Están preparados para eso? ¿Tienen la capacidad o la capacitación requerida para desarrollar el trabajo que pretende? La verdad, la familia se te va a echar encima, querido Salvador Rotter, porque qué falta de sensibilidad la tuya. Sabes que la familia no está preparada y no la quieres ayudar. Y además le vas a pagar, le vas a limitar a que no pueda tomar dinero del negocio y que se limite a un sueldo. Así es. Y le vas a pagar un sueldo acorde a su capacitación en el RAM. ¿Pero con qué costo? Y además vas a tener que pagar Seguro Social, SAR, Infonavit. Oye, pero es familia. Tienes que pagar Seguro Social, SAR, Infonavit. Sí. Ajá. Entonces, todos estos ingredientes que pudiéramos meterlos en una licuadora para llegar a sacar un exitoso pymes, podría ser alternativa, independientemente de la parte fiscal. Porque hoy te puedo decir que dar de alta es muy fácil, sean bienvenidos todas las aperturas. Pero dar de baja... Me hiciste recordar la película de Poltergeist. Cuando le dice, casi al final de la película, vengan hacia mí, la que está haciendo la cura de la casa. Okay. Vengan a la luz. Así está el SAT, ¿no? Bienvenidos acá, todos los que quieran emprender, pásenle por aquí. Relativamente es fácil hacerlo, pero dar de baja a una sociedad, créeme que el SAT no te la admite a la velocidad que tú quisieras. ¿Por qué? Porque ya tienes un historial. ¡Oh!
Y hay que revisar ese historial. Y hay que revisar ese historial. Y bueno, podríamos ver cada detalle que nos llevaría horas y horas para poder determinar. Lo único que te digo es que tienes que consultar a un contador. Y un contador especializado en el mundo fiscal. Sí, definitivamente. Y que sepa contabilidad. Y que sepa contabilidad. No, no, Sergio, lo dirás entre broma y serio. No, serio. Pero resulta que la contabilidad es electrónica. Y déjame decirte que tienes que aplicar las NIF nacionales. Sí. Porque pudieras comprar una franquicia y que ya está el camino andado. ¿Está garantizado? No. No. Pero disminuyes el riesgo. Hablar de una persona que no tiene la experiencia ahí con una franquicia, tienes ya una estructura que tú no tienes personalmente para iniciarlo. Entonces, cuando hablamos de estrategias, estamos planteando un problema. Uno, claro, de lo que estamos comentando. Dos, puedes brincarte muchos de esos caminos e ir con una franquicia. ¿Cuál? No sé, ¿a qué te quieres dedicar? Hay exposiciones de franquicias. Y algunas muy baratas, unas muy caras. Puedes hablar de franquicias de 100 mil pesos. Vamos, dependiendo. No estamos hablando de cantidades fuertísimas, ¿no? No, pudieras encontrar una franquicia de pegar botones y de coser ropa ajena. Te coso tus valencianas, te reparo un saco roto, bla, bla, bla. De costura. Es una franquicia, es muy barata. ¿Tienes habilidades para ello? Yo no. No, tú no, no, no. Yo no. No, yo no, no tengo habilidades, con trabajos tengo habilidades para cerrar el saco. Pero esto sería en ese mismo tenor. Vete a una exposición aquí en World Trade Center, en la Ciudad de México, y déjame decirte que hay exposiciones. Buscar San Google, dime cuándo hay exposición de franquicias en México. ¿Y ya tienes la fecha? Y hay asociación de franquicias también que puede asistir. Sí. No necesitas esperar necesariamente a la exposición. La exposición es excelente, punto. Y vas a tener mucha, mucha ayuda, porque además ya tienen ellos el presupuesto hecho. Ya te están diciendo, a ver, quieres invertir, tienes que contar con esto. Y te dan la posibilidad de la ubicación. Oye, quiero ponerlo en, no sé, en Ecatepec. Buena idea, pero no hay mercado. ¿Pudiera ser? Pudiera ser. La quiero poner aquí en el rumbo de Ciudad Universitaria. Órale, busca un local. Y yo no quisiera hacer menos alguna otra ciudad, entonces no menciono nombres, pero en cualquier estado de la República, incluso la Ciudad de México, a lo mejor te vas a ir a una ciudad en Michoacán, en Guanajuato, por poner nada más el nombre de dos estados, que todos están desgraciadamente casi igual, y te van a decir, sí, es buena idea, es buen negocio, pero la seguridad no está para poner un negocio de lo que tú quieres. Ese es otro tema que no me gustaría comentar. Claro, claro, pero ese es algo que tienes que ir contemplando también. No. Salvador, tienes toda la razón, Sergio. Es un ingrediente que te puede tomar la decisión. No pongo nada. Y tal vez sea la mejor decisión. Si no tienes toda esa experiencia. Si no tienes esa experiencia o esa visión, déjame decirte que estás durmiendo y sueñas con que bla, 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 levántate, anota, y es otro ingrediente que tienes que investigar. Y una cultura del emprendedor, decíamos, es invertir su dinero. Hablábamos de CETES, que es muy sencillo, pero hay fondos de inversión, hay instituciones, hay lugares donde puedes hacer un portafolio de inversión. Correcto. Y, oye, Balta, puede ser desde 100 mil pesos, 50 mil pesos. O sea, sí hay forma. Y si algo tiene, nos falta, creo, a la mayor parte de cultura en México, es la falta de la cultura del ahorro y de la prevención. Así y mira es. Que el burro hablando de dejas, bueno, diría, pese, ¿no? Pese a todo lo que hemos hablado, yo quiero poner un negocio. Vamos, ahora sí, entremos, ya estuvo bien. Yo quiero poner un negocio. Mira, el querer poner un negocio me parece muy interesante, y entonces entrarías con un contador fiscalista como tu servidor, como ustedes también. Entonces te voy a poner sobre la mesa una especie de menú, como si fueras a un restaurante. ¿Me dejas decirte el menú? Dime el menú. Va. Sociedad anónima. Ajá. Sociedad cooperativa. SAPI. SAO. ¿SAO? Sí. Sociedad anónima unipersonal. Ah, que tienes razón. La sociedad anónima de promotora de inversión. Uh-huh. Digo, si nos vamos a la sociedad de responsabilidad limitada, copropiedad,
Si quiere, sociedad civil. Asociación civil. Bueno, esa saldría un poco por lo que estamos comentando. Lo que yo quiera hacer. Ahora, y lo puedes hacer asociación en participación y lo puedes hacer como persona física. Claro. Y ahí tienes una apertura y luego se vuelve a abrir en otro abanico. Sí. Entonces, entramos como cuando vas a comprar tenis, cuando vas a comprar libros, un pantalón. Sí. ¿Cuál de todos esos te conviene? Tenis, cuando yo recuerdo que compraba tenis en mi época de la primaria y la secundaria, ya sé que ya hubo terremotos, no me lo vayas a decir, pero bueno. Pero en aquella época había dos tipos de tenis, el que era como bota de una famosa marca que tristemente ya no está en México, que era mexicana, y otros que parecían zapatos. Es y que, ya todos eran iguales. Es que cuando decía había dos tipos de tenis, el derecho y el izquierdo, yo sí. Dije... Sí, no, realmente. No. Y en la actualidad vas... Ay, no lo soporto, de veras, no lo soporto, de verdad. Hoy llegas a una tienda de tenis y dice, te dice, oiga, quiero unos tenis. ¿Para qué los quiere? ¿Para correr? ¿Para jugar básquet? Oye, maratón, sí. Velocidad, o sea, ¿qué quieres? Sí, 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 cuando menos 15 opciones te van a mostrar. Y entonces esa gama también está en las alternativas para la constitución de un negocio. Pudiera estar, pero las opciones, el menú que mencionó Sergio, son muy, muy oportunas. Nada más que en cada uno yo sería el Aristóteles, el Peritos. Tendría que mostrar la realidad. Dijiste de entrada una sociedad anónima. Sí. Entonces, la primera reflexión que yo haría, ¿y con quién te vas a asociar? ¿Y si no? ¿No será un socio que sea certificado como un EFOS? A ver, yo creo que... Sí, porque además entre los socios puede haber personas físicas o personas morales. Claro. Mira, es que es lo mismo. ¿Te vas a casar? Sí, ¿con quién? Digo, ya por la favor. Gente no se casa, Sergio. ¿Qué Ay. Parte no te queda claro? Bueno, es que yo voy en el divorcio 25. Ya me gustó. Yo estoy a la moda, estoy actualizado. Dice, ¿con quién te has casado? Dice, con la misma. Dice, bueno, ya dejo de decir cuestiones de tipo. Yo ahorita te presento a mi primera esposa. A ver si golpes de aquí para abajo, ya hemos dicho. No, hablabas de con quién asociarte, decías sí. Sociedad anónima unipersonal. Puede ser una unipersonal, pero date cuenta que está muy limitada. Entonces, a lo que iríamos, y si hablamos de estrategias, tendríamos que empezar a hablar de las diferentes características, las cuales deberíamos de dar para que cada persona la pueda aplicar según sea el caso, porque aquí no hay recetas de cocina. Sí, tal vez la habría, fíjate, porque toma en cuenta que si tengo un socio que lo conozco, que hemos tomado la copa, hemos comido, nos llevamos de maravilla. Pero fiscalmente mi socio está calificado como un EFOS. ¿Y sabes, bueno, cuándo voy a conocer o voy a obtener mi registro federal de contribuyentes y mi constancia para emitir comprobantes fiscales? Nunca. Nunca. Eso es una parte. El otro... Ok, piensa bien. No va a ser así. Mira, dejemos lo que piense y vamos, si quieres, hacer una pequeña pausa. Que ya es necesario, dices. Ya es necesario, pues, digo, porque ya los ánimos empiezan a caldear en esta mesa. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para que esos ánimos fluyan. Órale, va. Venga. Bien, regresamos para aumentar esta euforia de información que tenemos en esta mesa, que en el receso estábamos comentando que hay en esta mesa, en este momento, 120 años de experiencia académica entre los tres. Sí. ¿Sí? Qué bueno, dijiste eso y no horas trago porque era muy correcto. No, esa está peor. Pero bueno, a ver, estaban ya en la euforia de la constitución de una empresa y de cómo arrancamos, que si me asocio, que si es EFO, que si no es EFO. ¿Qué significa EFO, Sergio? Mira, hay un tema que se llama, no se llama, hay un fenómeno que se ha presentado en México en los últimos años, que es la compraventa de facturas. ¿Puedo comprar una factura? Sí.
Y de alguna forma, más o menos que decir, compras, ¿qué es lo que se está haciendo? Compras una factura de una operación que no se realizó, te pagas una cantidad, te la regresan. Bueno, ya está muy establecido. Pretendes deducir, uh-huh. pretendes acreditar. Y, de que se puede, pero... Sí, y que tanto la, uh-huh. la, el sector privado como también en la parte política, en la hay sector en, público. Público, vemos que lo han utilizado. Entonces, aquí hablamos de dos EFOS y EDOS, eso el que expide el comprobante y el otro es el que lo deduce, ¿no? Okay. Eso, y eso es mucho de lo que las disposiciones fiscales se han estado modificando para quitar este tipo de circunstancias que definitivamente sí se llegó a un abuso exagerado y vino a romper parte de la que sería la recaudación fiscal. Se han hecho modificaciones en diferentes ordenamientos que de alguna forma han ayudado, pero en la actualidad sigue prevaleciendo todavía este fenómeno. Fíjate, y qué bien que lo señalas, abuso exagerado. A mí, desde la primera factura se me hace un abuso. Y exagerado es que ha habido cantidad de gentes que lo ha hecho. Y si me permite nada más una experiencia personal. Alguna vez con un cliente llegué con la propuesta de servicios profesionales, se la doy, y me dice, no, ¿y cuánto me vas a cobrar? Pues tanto. Dice, no, no me convienes. Digo, ¿por qué? Pues qué mejor, dime qué mejor propuesta tienes. Y me sacó exactamente en esos años la compraventa de facturas. Cuando vi toda la operación y con qué se quedaba él, yo le dije, no va a haber profesionista que venga y te ofrezca algo mejor que eso. Ante eso no podías competir, Baltar. No. Y el riesgo es diferente. Cierro mi paréntesis y ahí está, hasta ahí lo dejamos. Ok, entonces puede ser que la persona con la que me quiero asociar esté en esa situación y no me van a dejar. Pero no podemos dejar de señalarlo. Ahora, yo reflexionaría otro tema. ¿En dónde pago menos impuestos? ¿Como una persona moral o como una persona física? Y si me voy a revisar cada uno, tendría yo que revisar que en ambos tengo el régimen general y el régimen de reciclo. Y que en el persona física tengo tres modelos diferentes. ¿Lo estarías, si lo aterrizo alto, estás hablando crear una sociedad anónima? ¿Trabajas en el régimen general? En el régimen de confianza, hacerlo como persona física, régimen general, régimen de confianza. En el caso puedes irte como sociedad e irte a lo que es la sociedad también como régimen de confianza, que está ahora, como estímulo. Aquí, entonces, mira, a lo que voy es, ¿en cuál pagas más? No podemos, no sé si estén de acuerdo, podemos hablar de las diferentes tasas y las deducciones, pero creo que aquí habría que hacer un ejercicio en cada caso y ver cuál es el que mejor te conviene. Yo creo que hay que hacer el traje a la medida del contribuyente. Correcto. Y no estamos hablando de defraudar al fisco, estamos hablando de revisar del menú. ¿Cuál es el que te conviene? Que nos presentaste de la lista de tenis, como lo quieras ver. ¿Cuál es el que se acomoda jurídicamente primero a lo que quieres hacer? Y después de las alternativas fiscales, ¿cuál es la que se facilita más tu forma de lo que el negocio que quieres hacer y tu carga fiscal se minimiza legalmente hablando? Ahora, todo depende de las características de la persona, de los socios. También pudiera ser porque hay requisitos para tributar en el régimen simplificado como persona moral. Y si no cumples esos requisitos en el régimen simplificado, persona moral, del título 7, capítulo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, déjame decirte que entonces tienes que tributar en el título 2. ¿Por qué digo esto? Porque si de alguna forma mi socio es Sergio Abarca y entre los dos vamos a tener la sociedad, pero hay una característica. Sergio, déjame decirte que yo también soy socio de otra sociedad mercantil. Y la opción que nos ha planteado Salvador Rotter como nuestro asesor, pues resulta que es la de régimen simplificado de persona moral. Mi reflexión, ¿podemos tributar en el régimen simplificado? No. No, porque, ay, ¿de qué lado estás, Salvador? No, a ver, ¿quieres hacerlo? Deja de ser socio de aquella empresa, mi querido Baltasar, y asóciate nada más con Sergio y que Sergio tampoco tenga otra sociedad para que puedan estar en el régimen simplificado de confianza. Pero a ver, si yo regreso y me permites, ¿cómo se llama el programa? Alternativas fiscales para la constitución de un negocio. Ya está. ¿Cómo te tienes que constituir? Claro.
Claro. Tú estás hablando de un concepto adicional. Ya que te constituiste, ¿qué es lo que más te conviene? ¿En qué régimen te vas a colocar? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Y tú has remarcado y planteado, subrayado siempre con quién te vas a asociar. Es correcto. Pero eso va desde la persona. Uh-huh. Vamos, suena sencillo, pero tienes que hacer un buen análisis de entender con quién te estás asociando y por qué. Y poner las reglas en la mesa. Y sobre eso trabajar. Pero eso yo creo que es en cualquier nivel para efecto de lo que estamos comentando y más en la parte de negocios, ¿no? Mira, ¿será que yo mis experiencias que he tenido, que han sido varias, en las dificultades que tienen entre los socios? Chispas, qué difícil. Conviértete solamente en inversionista y vas a llevarte dividendos. O conviértete en un socio trabajador y aporta tu experiencia. ¿Qué es? No hay otro. Tener un negocio, llámale con la persona que tengas, con las diferentes características, pero sencillamente tener la unión, la honestidad, todo lo que requerimos para estar trabajando y principios, ese es parte del negocio. Ese es parte del negocio. Entonces, son reflexiones previas de cómo poder poner un negocio. No quiero saber nada. A ver, Baltasar, entonces, si yo les dijera a usted dos que pongamos un negocio, yo creo que entonces lo primero que me pedirías es, dame tu constancia de situación fiscal. ¿Vas a ser mi socio? ¿Vas a ser mi socio? A ver, dame tu opinión de cumplimiento. No quiero tener un problema de que después me cierren el negocio porque tú eres un incumplido. Claro, claro. Esto sería un requisito. Es como con quién te vas a casar. Sí, claro. Pero ahí la hormona prevalece sobre la neurona. ¿Me lo podrías explicar? No. Sí, vamos a cambiar el nombre del programa. Oye, vamos a cambiar el tema y que Baltasar nos explique. ¿Cómo ha vivido Baltasar? Qué también amigo, te va a presentar a su primera esposa. Sí, bueno, yo creo que son características que tenemos que decidir ahora. No hay que olvidar que la soledad no es algo negativo. Prefiero ser un emprendedor solitario que ser un asociado, que no hay duda. Por eso existe el fútbol americano, el béisbol, que son trabajos de equipo, que solamente en equipo lo puedes lograr. Pero habemos gente que somos solitarios, somos maratonistas o nadadores. ¡Ah! Ahí está tu perfil. Sí, claro. Claro, y además, ok, yo sí puedo trabajar en equipo. Yo te pregunto, Baltasar, ¿tú puedes trabajar en equipo? Vamos a asociarnos. Y a lo mejor Baltasar me va a decir, no, yo no, yo soy lobo solitario. Sí, 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 yo creo que ahí estaríamos de cómo poner un negocio. Socio, asociado o de plano solitario. Socio, asociado o solitario. Y entonces ahí tenemos si me voy a ir por un régimen de persona física o por un régimen de persona moral. Ahí estamos ya. Entonces, ahí empezaría. ¿Cuál es tu característica? Fíjate, ya llevamos más de la mitad del programa y estamos empezando. Y todavía no llegamos a las características fiscales. Y falta ahí un atributo más, la actividad. ¿A qué me voy a dedicar? Sí. A lo que estás comentando, yo le adicionaría, ¿a qué te vas a dedicar? Porque puede ser una actividad de prestación de servicios, una actividad comercial o industrial o agrícola. O podría ser una actividad que persigue un fin de lucro o una actividad económica o una actividad social. Y todo eso me da una gama diferente de tipo de opción para constituir un negocio. Es correcto. ¿A quién le vas a vender? ¿Qué vas a vender? ¿Al sector privado o al gobierno? Ahí está. ¿Por qué tiene alguna característica distinta? Mira, el que le vendas al sector privado, tienes que hacer un análisis de cuentas por cobrar y si es sujeto de crédito. Si es al sector gobierno, cuidado. A lo mejor no te pagan. Y esto lo hemos vivido los tres con la experiencia de nuestros clientes. Sí. Entonces, mire, no es que yo, es mi cuaderno, mi compadre, el que está en compras. O el director general y él me recomendó muy bien. No lo sé. No hay que olvidar que todo ha cambiado. ¿Sí? Entonces, habría que voltear a ver cabalgar. Y luego le agregaría yo otro dato. Vas a vender. ¿Cuál va a ser tu canal de distribución? ¿Vas a vender de manera digital?
vas a vender de manera presencial, vas a prestar el servicio de manera presencial, lo vas a prestar de manera digital. ¿Por qué? Porque si además vas a contratar empleados, pues va a aparecer algo que se llama REPSE. Claro. Sí, 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 depende. Y hay tanta variedad en esto. Hoy a mis niños les dejé el análisis de la NOM 35 y de la NOM 37. ¿Por qué? Porque tienen que saber lo que significa el trabajo en casa, de alguna forma. Y otro, la NOM 35, que tiene que voltear a ver la forma, digamos, psicosocial del trabajador. Me dirás, ver, ¿qué Baltasar, yo voy a emprender, voy a poner un negocio, voy a contratar dos personas? No hay distinción, mi querido amigo. Habrá algunas características de que tengas que cumplir con la NOM 37. O sea, yo tengo que ver si por el trabajo que desarrolla mi trabajador se trauma. Sí. Sí, sí, Salvador. ¿Y si lo asaltan en la calle también me afecta? También te afecta. Y tienes que voltear a ver todas esas características. Estamos en un mundo distinto. No el negocio que inició tu papá y tu abuelo. A lo mejor él te da consejos. No, hombre, como decía mi mamá, con un chanclazo funciona. Hoy ya no puede haber chanclazos. No, porque nada, llama al 911 y déjame decirte, mi mamá me está golpeando. ¿Para qué hablamos de chanclazos si lo podemos resolver a golpes, diría? No, es que no es que sea peritos, pero tengo que voltear a ver la posición aristotélica y es la realidad 2023 que estamos viviendo. Sí, claro. Sin voltear a ver los impuestos. Ahora, voy a traer un producto. ¿De dónde? Esa es otra característica que tienes que contemplar para saber cómo te vas a dar de alta. Así es. Para cómo vas a abrir un negocio. Sí. Tu producto va a ser nacional, tu producto viene del extranjero, ¿de dónde viene? Así es. Porque no es lo mismo que venga de nuestros vecinos, cualquiera de los dos del norte, a que venga de un país asiático. Y si es asiático, es más barato y puede ser más competitivo. Ay, también tengo que saber eso. Tienes que platicar con un licenciado en comercio exterior. No es lo mismo que un agente aduanal. No, tienes que medir todo eso. ¿Cómo vas a elaborar el CFDI de un producto que primera mano lo estás exportando, lo estás vendiendo? Son mil conceptos que tienes que voltear a ver. Y en este sentido, si hablábamos hace rato del menú Balta, hablamos de sociedad anónima, sociedad cooperativa, de las APIs, de la copropiedad, de un fideicomiso, de la sociedad civil, la asociación de participación, tenemos toda esa gran variedad. Tú has hecho mucho de con quién me voy a dedicar y a qué me voy a dedicar. Yo creo que es otra parte importante que debe tener muy presente y claro lo que sería el emprendedor que va a estar trabajando en esta parte. Creo que hemos hecho una broma, un poco buen humor, porque son temas áridos, Balta, en ese sentido. Tratando de dar una serie de conceptos generales e idea que creo que habría que considerar para llegar exactamente a ver qué te conviene, cómo te debes crear en este sentido. Y en esa parte, ¿cuál sería, cómo lo sentirías tú, Salvador? Es que no es una cuestión sencilla y ahorita que lo estabas diciendo me venía a la mente que pues a lo mejor algunas de las gentes que nos ven por televisión, nos están viendo por YouTube o por el Canal 22 o por TV UNAM, dirían, oye, ¿para qué tantas vueltas están dando los tres si yo llego ahorita con un contador y le digo, oye, voy a abrir un negocio, ¿cómo lo abro? Y me contesta, recico persona física. Y dices, perdón, pero la respuesta no es tan fácil. No es como ir con el doctor y decirle, o hablarle al doctor, doctor, tengo un dolor, tómate un paracetamol. Uh-huh. El médico te va a preguntar dónde es el dolor, cómo es el dolor, desde cuándo. Nosotros igual. Quiero abrir un negocio. ¿Sí?
ok, vamos a platicar del negocio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A quién vas a dirigirte? ¿Cuáles van a ser tus canales de comunicación? ¿Va a ser solo o te vas a asociar con alguien? Porque puede ser, como bien decías, hasta la copropiedad, persona física en copropiedad. Sí, sí, sí se vale. Hay personas que somos solitarios, hay personas que no pueden hacer las cosas solo. Siempre tendrán un amigo, una amiga, un papá, una mamá con la que quieren un hermano, hacer un equipo, un hermano. ¿Sí? Una suegra. No, estamos hablando en serio. Estamos hablando en serio. Un cuñado. Pudiera ser, y en las reuniones así salen las sociedades, ¿eh? Pero circunstancialmente, espérame tantito, cuñado, espérame tantito. Compadre. Compadre, vamos viendo de qué nos vamos a asociar. Ahora, también estaría con otro ingrediente: ¿cuál es mi meta de ingresos? Porque si tú eres mi asesor, Salvador, o Sergio es mi asesor, una de las preguntas que me tendrían que hacer, ¿y cuál es tu ingreso expectativa para el año, para un año normal? No, mira, tal vez con 10 millones de pesos. En tu mente se salió el reciclo. Ya quedó fuera. Ya nada quedó más. Fuera. ¿Estás seguro que 10 millones? Porque hay una serie de ventajas para uno de 3 millones 500 hasta... Pero cuidado con que te pases, porque tienes que cumplir con las obligaciones desde un principio como una persona, como un causante mayor. Claro. Entonces. Y además hay que recordar una frase que es importante. Negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. No es negocio. Y yo, si me permite nada más una acotación más, el 66% de los emprendedores el primer año tienen ingresos hasta 500 mil pesos, a lo menos en lo que estamos visto, lo cual reduce mucho a ciertos temas que estás comentando ahorita. Efectivamente. Fíjate que ese dato, qué buena investigación hiciste, porque sí, muchas cosas yo las leo en el periódico, las dejo ahí almacenadas, pero no más. Pero tú hiciste una investigación sobre el tema. Entonces, sí, no hay que ser realistas. Pan, ¿cómo dice el dicho? Al pan, pan, al pan, pan y al vino, vino. Aunque yo pensé que te ibas a meter a hablar de política, pero no. No. También es otro ingrediente. Es otro ingrediente que no podemos dejar y soslayar. Que también me puede afectar la seguridad, la situación política, la situación económica del país, sí. La devaluación, la inflación. Son ingredientes que se están volteando a ver. Yo estoy por publicar un libro. Me faltan dos temas que tengo que hacer, pero los he dejado esperar. Pero la idea es que se llame las mil y un preguntas que le hacen al contador. Y una de ellas es justamente este tema. ¿Cómo poner un negocio? Entonces yo hablo del presupuesto. Pero ¿cómo poner un negocio como pregunta? Es el tema del título de un capítulo completo. Sí, claro. O del libro. O del libro. No, podría ser del libro. Sí, podría ser del libro. Sí, pero es que hay tantos ingredientes que hay que voltear a ver. Sí, el hecho de también voltear a ver a quiénes son los posibles clientes. Hace rato mencionaste una opción, que son las plataformas. Claro, si voy a vender por plataforma, entonces hay un régimen fiscal diferente. Sí y no. No. Sí y no. Porque podríamos tener tres opciones. El que vende hasta 300 mil pesos, como tú hacías esa referencia en el año, que el impuesto que le retenga la plataforma se convierte en definitivo. El que vende a más de 300 mil, se le van a efectuar una retención, pero invariablemente va a ser una persona física causante mayor. Del régimen de así es. Pero también pudiera ser una sociedad mercantil donde no le retienen. Sí, efectivamente. Oh, ¿cuál? Pero te cobran la comisión. Sí. Entonces, ahí como se dan cuenta ese menú, el que estaba mencionando Sergio, sí, coincido con él. Oye, Baltasar, pero a ver, y Sergio... Ya, mi contador ya me dijo que me dé de alta como reciclo. Y ya vengo operando desde enero, febrero de este año como reciclo. Y hoy se me presenta la oportunidad de hacer una operación a través de una plataforma y cobro a través de una plataforma. ¿Puedo seguir siendo reciclo y cobrar por la plataforma? Mi opinión es que no. ¿No? No. Ya por no haber consultado a tu contador. Correcto. Antes de hacer la operación... Ya te sacaron una tarjeta roja y te dijeron, ah, eres
¿Eres reciclo y obtuviste ingresos a través de una plataforma? Como persona física, tarjeta roja, vete al régimen general. El régimen general, pero desde un principio, desde inicio de ejercicio. Desde enero. Oye, desde pero enero. Lo acabo de hacer ahorita, hoy, 10 de agosto, 9 no, de agosto. No, no, ¿para qué andas cambiando de opinión? ¿Para qué no le preguntas a tu contador? ¿Para qué no le preguntas a tu contador? Y tiene lógica. Pero espérame, Baltasar, es que en el régimen simplificado de confianza como persona física, corríjanme si me equivoco, pago impuestos sobre los ingresos. Es correcto. Pero como me estás expulsando desde enero, yo de enero a julio, pues no pedí comprobantes de nada. Ahí está la falsedad. Tienes que platicarme, si tú eres un emprendedor, todos tus proyectos, tus inquietudes, tus debilidades, tus oportunidades. Necesito conocer para darte una opinión. O sea, esto es lo que estás diciendo, es que cuando venga una persona a preguntarte que va a abrir un negocio, vas a poner una mampara, le vas a poner una silla del otro lado de la mampara, esa mampara va a tener una ventanita con una cortinita, la vas a recorrer, como contador te vas a recargar y le vas a decir, dime tus pecados futuros fiscales, hijo mío. Tal vez ni sepas. ¿Por qué? Sí, no. Es que, Sergio, es que, mira, dicen que la ignorancia, pues es la felicidad. El que nada sabe, nada teme. Pero el fiscal no es cierto. Pues no, por supuesto que no. Pero hay gente que ignora que tiene que tener un CFDI debidamente validado y que tiene que no cometer errores si no se convierte en partida no deducible, que tiene que tener materialidad para todas esas deducciones. O sea, no es fácil ser un emprendedor. No quiero decir que sea imposible. Baltasar, ya no te vuelvo a invitar. Yo quiero animar a la gente a que emprenda y... No, ya. Con el programa de horas. El programa de horas. ¿Sabes qué? Voy a buscar... El que quería abrir el negocio le está diciendo a su mujer, ahorita vengo, voy a buscar empleo. Sí. Tendría que ser. Oye, es que la ignorancia no es la felicidad. El conocimiento es lo que te da seguridad. El conocimiento te da seguridad. Hay una frase en materia legal y en materia fiscal, ¿no? Que respecto del desconocimiento de las disposiciones. La ignorancia de las leyes no impide la aplicación de las mismas. 27 del Código Civil de la Ciudad de México. Ahora, el conocimiento, Malta, si no lo... Déjame, a ver, yo no me sé el número de artículo, pero voy con una parte. No, ya para ir cerrando el tema, porque ya prácticamente sí, se nos acabó el tiempo y estamos empezando. Sí, tienes razón. Bueno, el conocimiento, si lo tienes, si no lo aplicas, de nada sirve. Totalmente de acuerdo. Y en ese hay mucha gente teórica, mucha gente con doctorado, tu servidor, aunque tiene el doctorado honoris causa, pero de alguna forma, hay gente, ve, léete el libro, por favor, Padre Rico, Padre Pobre. Sí, claro, totalmente. O sea, sí es importante para abrir un negocio y ya como colorario del programa, para poder abrir un negocio sí necesitamos ver las alternativas fiscales antes de abrirlo. Hay que voltear a ver un contador, hay que voltear a ver un asesor. Y vamos a cerrar con una pregunta de nuestro público, Mario Pacheco. ¿Habrá alguna estadística de cuántos negocios hay en la informalidad, tianguistas, etcétera? Eso también afecta a los emprendedores de cierta manera. 52%. 52% de negocios en la informalidad. Ese es otro aspecto que... Sí. Es competencia desleal. Es competencia desleal, definitivamente. Pero es lo que tú mencionabas al principio. Es decir, parte de la inseguridad y la economía informal sigue en México. ¿Cuándo lo has visto en algún país desarrollado que haya puestos afuera del metro? Solamente en Nueva York los carritos de hot dogs. Sí, tienes razón. Sí. Sí, y que además son deliciosos. Sí. Bien, Baltasar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes. Y les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos para que la semana que entra acompañen a nuestro querido amigo Abraham Levy a continuar con este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Se despide su amigo Salvador Rotero Banner. Hasta la próxima.
Thank you.